Xiaomi le ha dado vuelta al asunto y ha convertido a su nuevo smartphone, el Xiaomi Mix Alpha, en un smartphone todo pantalla. En este video te contamos todo lo que tienes que saber sobre el nuevo teléfono conceptual de Xiaomi. Siguiendo la tradición de la familia Mi Mix, Xiaomi ha creado un terminal todo pantalla que ahora es curva, de forma que aprovecha el 100% del frontal. Se expande a lo largo de los marcos y llega hasta la parte trasera. Pero no es la pantalla lo único que destaca de este nuevo celular, puesto que el Xiaomi Mix Alpha también es el primer smartphone en el mundo en contar con una cámara trasera de 108 megapíxeles. Una de las características más llamativas del Mi Mix Alpha es, sin lugar a dudas, su pantalla. Esta no es como todos los celulares que hemos visto hasta ahora, sino que la pantalla ocupa todo el frontal, se desborda por los lados y se expande por la parte trasera, dejando solo un pequeño marco detrás donde se aloja la cámara. Es un celular todo pantalla, casi literalmente. Xiaomi ha bautizado esta tecnología como 4D Surrounded Curved Display. Una pregunta que cabe hacerse es cómo ha gestionado Xiaomi los toques fantasmas. Después de todo, no tocar la pantalla apunta a ser una misión imposible. El terminal cuenta con una serie de sensores que, combinados con unos algoritmos de inteligencia artificial, son capaces de detectar las zonas de la pantalla que estamos usando y desactivar las zonas que no, evitando así los toques accidentales. Por el propio diseño del dispositivo, es imposible meter botones físicos para el volumen o para encenderlo, así que la firma china ha optado por los botones virtuales. Los marcos son sensibles a la presión en ambos lados y, gracias a un motor de vibración, simulan el toque de un botón físico. Xiaomi ha sido la primera en montar un sensor de 108 megapíxeles en su celular. Su principal atractivo se encuentra en el zoom, puesto que una cámara de 108 megapíxeles permite ampliar sin que la pérdida de detalle sea apreciable. El sensor tiene un tamaño de 1 sobre 1,33 pulgadas y estabilización óptica de 4 ejes. Por ello, el módulo que aloja la lente es bastante más grande que los sensores convencionales. Su apertura es de f1.69 con lente 7P. Tiene enfoque láser y tecnología pixel binning, por lo que combinando 4 píxeles en uno conseguiremos fotos de 27 megapíxeles. Si bien el sensor de 108 megapíxeles es lo que más destaca del apartado fotográfico de Xiaomi Mix Alpha, no viene sola. Se complementa con un ultraangular de 20 megapíxeles con 117 grados de campo de visión, con capacidad para tomar fotos macro a 1,5 centímetros de distancia. Este sensor tiene un tamaño de 1 sobre 2,8 pulgadas, píxeles de 1 micra, apertura de f2.2 y lentes 6P. El último sensor es un telefoto de 12 megapíxeles con píxeles de 1,4 micras, un sensor de 1 sobre 2,55 pulgadas, apertura f2, lentes 6P. Esta tríada de sensores servirá no solo para hacer fotos traseras, sino que, dado que la pantalla se expande por todo el cuerpo del dispositivo, bastará con darle la vuelta para hacernos un selfie. En pocas palabras, los selfies podrán ser de 108 megapíxeles, siendo así la cámara móvil más potente en términos de resolución hasta la fecha. Un móvil de semejantes características no podría ser otra cosa que tener lo último de Qualcomm en su motor. Así, Xiaomi ha optado por el Snapdragon 855 Plus. El Snapdragon 855 Plus es una versión mejorada del Snapdragon 855. Así, tenemos un procesador de 8 núcleos a una velocidad máxima de 2,96 GHz y una GPU Adreno 640 overclockeada un 15%. Para la memoria RAM, el Xiaomi Mi Mix Alpha cuenta con 12 GB. Es la única versión que hay disponible y esta se complementa con 512 GB de almacenamiento interno. Para la batería, Xiaomi ha optado por 4050 amperios con carga rápida cableada de 40 watts.
El celular va equipado con el módem Snapdragon X50. Esto es, cuenta con conectividad 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS y USB tipo C. El lector de la huella se ha introducido debajo de la pantalla, como ya ha hecho la marca en otros modelos, y el dispositivo es un celular conceptual y se está fabricando a pequeña escala. Como cabría esperar, no es un celular barato, sino más bien todo lo contrario. Xiaomi ha decidido que el precio del terminal será de 19.999 yuanes, que vienen a ser 2.559,37 euros al cambio. Queda en el aire si en algún momento se producirá de forma masiva y si de hacerlo saldrá al mercado local para comercializarse en Europa. Recuerda que para seguir viendo más productos geniales, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.